Mi nombre es profesor Víctor Manuel Agustín Reyes, representante regional de la combativa región Mixteca e integrante de la Comisión Política de la Sección 22. En la ciudad de Oaxaca se llevó a cabo el acuerdo político entre la Cámara Local, el Gobierno del Estado y la Sección 22, en donde la combativa Sección 22 tendría que estar desarrollando los 37 foros a nivel Estado. Y como ustedes saben, en cada uno de ellos tenía que estar presente cada uno de los antes mencionados. Pero a partir de los 37 foros, día después, el presidente de la Cámara Local, quien está como responsable el diputado de apellido Avilés Álvarez, declaró que él, como responsable del Congreso, iba a estar recorriendo las regiones, pero desarrollando los foros Diálogo por la Educación. La Sección 22 sigue fijando el posicionamiento y por ningún motivo nosotros vamos a permitir que estos señores traidores de la patria, traidores del pueblo de Oaxaca, estén desarrollando, gastando un recurso que ese recurso, dejo de estarlo aplicando para los foros, lo estuvieran aplicando para las obras, para las construcciones de nuestras escuelas, que mucha falta hace. Tendremos que estar boicoteando en cada uno de los foros en las diferentes regiones. Hoy hemos convocado al 30% de la membresía de la región Mixteca para estar boicoteando el foro de estos traidores. La 22 en ningún momento ha dicho que secuestrará a la Cámara del Congreso, pero sí dejamos claro de que esta sección 22 exige el cumplimiento del compromiso del día 10 de marzo del 2014. Aceptamos la evaluación, pero de acuerdo a las características que tiene el Estado de Oaxaca. Los únicos foros reconocidos a través del compromiso del día 10 de marzo fueron los 37 foros, en donde ahí participaron padres de familia, alumnos, organizaciones sociales, y que sobre todo hoy esos resultados la comisión lo está recuperando y se está mencionando en la ley de construcción de la educación para Oaxaca. A nosotros no nos interesa si ellos creen o no creen en esos foros, nosotros creemos en ellos porque fue la gente del pueblo los que estuvieron. Pero a partir de la culminación de los 37 foros, podemos deducir que como el gobierno federal es de extracción priista y como los diputados, en su gran mayoría en el Congreso Local de Oaxaca, son priistas, entonces debemos decir que ellos fueron, a lo mejor, les exigieron por parte del gobierno federal a la realización de los foros en cada una de las regiones. Esta sección 22, si no salen las cosas como se planearon el día 10 de marzo, nosotros estaremos diseñando algunas acciones de manera más contundente, como podemos mencionar, irnos a paro aquí a nivel Estado. Porque creo que en esta ocasión, hoy Oaxaca, ante la intervención del gobierno del Estado, la Cámara Local, tenemos la gran oportunidad de diseñar nuestra propia ley en Oaxaca, pero sobre todo rescatar que estamos trabajando por más de varios años con nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca. De hecho, ellos no quieren, o lo que quieren es ejercer el poder, pero ¿cómo van a ejercer el poder con honestidad si muchos de ellos lo ocuparon o lo obtuvieron con corrupción? Yo creo que no es posible que hoy quieran lavarse las manos y decir, pues no supimos nada de esto, porque estuvieron presentes ellos también. El instituto está de acuerdo, vamos avanzando. Aquí nada más los señores diputados se han asistido, pero como espectadores en ningún momento han aportado nada. El PTEO en su ramo de evaluación, de profesionalización también, lo que nosotros estamos exigiendo es de que, bueno, si nos van a evaluar y tenemos detalles, y tenemos fallas y tenemos errores, bueno, entonces que creen las escuelas necesarias para poder superarlos. El punto específico que pusimos sobre la mesa es que los espurios de la 59 tendrán que estarse regularizando para el próximo ciclo escolar. Lo dijimos, sale, haz la entrega, pero además cumple con el decreto del día 16 de noviembre. Y si es así, avanzamos. Y de esta manera vamos a desmantelar a la espuria 59. Desde que surgió este aborto de sección, ya venía con una línea política muy clarita.
¿no? De desmantelar la sección 22, sobre todo con los traidores, Joaquín Echeverría, Silva Selvas, Betanzos, Cuauhtémoc Sigüenza, Cuauhtémoc Melchor, que es